economía. ¿No es? Yo imagino que una buena parte de vosotros tienen una vocación que la ingeniería. Entonces, esa vocación nos lleva a enxergar a economía como una cosa extraña, ¿no es? Chata. Cabe al profesor Bonato y a mí intentar convencer a vosotros de que la economía no es chata, que es una de las ciencias más interesantes y que tiene más apelo a nuestra inventiva, a nuestra preocupación por las cosas. Inclusive, hoy en día, ¿no? Nos vemos así en toda la media, como y también una carne, la propia carne, ¿no? Que hoy en día pasamos por una crisis económica en Brasil y que esa crisis nos está afectando a todos. Entonces, eso muestra también un poco la importancia de la economía, en general. Entonces, la verdad, ya doy dos vertientes. Por un lado, es importante la economía porque, como yo voy a intentar persuadir a ustedes, es importante para la ingeniería. Al punto de que sin la economía e ingeniería, en verdad, no es ingeniería. Y por otro lado, es interesante la economía porque ella lleva a vocês, que van a ser futuros formadores de opinión, porque vocês van a ser formadores de opinión no Brasil. Entonces, vocês tienen una mensaje que dar para el resto de la población. Y esa mensaje tiene que ser una mensaje o más constructiva y más, vamos a decir así, sabia posible. Entonces, desde ese punto de vista, una ignorancia de economía justamente va a dar a vosotros como formadores de opinión un viés equivocado, un viés incompleto. Y no van a poder transmitir esa mensaje que se supone que es lo que define el verdadero progreso socioeconómico de un país, ¿no es? O sea, la transición de una perspectiva correcta de aquellos que están más envolvidos con la ciencia, que saben más, por decir, hablar. Y eso se va transmitiendo, ¿no? A lo largo de los individuos, hasta impregnar de alguna manera a toda la sociedad y conectar a todos los miembros de la sociedad. Hoy en día tenemos, vamos a decir así, medios, bien mejores que hace algunos años para esa transmisión, que son las redes sociales, a internet. Entonces, eso, vamos a decir así, da mayor posibilidad de transmisión. Mas si lo que se transmite no vale, entonces no adianta internet ni red social. Tanto por eso yo falo de esa duplicidad de este ensino de economía para vocês. Va a ser importante para vocês como ingenieros y va a ser importante para vocês como ciudadanos. Bueno, ¿mas por qué la economía es importante en la ingeniería? La gente está cansada de oír eso. Mas concretamente, ¿por qué? Bueno, no sé si alguna vez ustedes se preguntaron realmente o qué es la ingeniería, no fin das contas. Es la profesión que ustedes escogieron. Mas será que ustedes tienen una idea así de economía como un concepto, de ingeniería como un concepto? Vamos a decir que, antes de más nada, la ingeniería es una profesión. ¿No es? O sea,
Una ingeniería, ustedes hacen cosas, sean cosas materiales o cosas inmateriales. Mas, en ese sentido, hay una distinción en las personas que, si ustedes me permiten, yo voy a repetir un poco una conversa que yo tuve con un profesor también, un colega del instituto, que es una persona con una grande trayectoria internacional. Y él me hablaba de una experiencia que tuve cuando era joven. Él consiguió llegar a una consultora muy importante americana, donde entre otros pesquisadores estaba el profesor Ringo Arani. Acho que ustedes deben conocer al profesor Ringo Arani, porque él es el creador de toda una fase que es el control del sistema de potencia. El control inteligente del sistema de potencia está basado mucho en los trabajos de Ringo Arani. Hoy, e inclusive, está cuñado ese término que ustedes conocen de facts, que son justamente todos los sistemas que implementan o controlan de manera que un sistema de potencia es capaz de producir funciones productivas de todo tipo de una manera o más eficiente posible. ¿Tá? Yo puedo, por ejemplo, controlar los flujos de energía activa y reactiva que funcionan en una red, optimizar las pérdidas que acontecen, todo de una manera automática. Entonces, vamos a decir, en los sistemas de potencia hay dos épocas. La época pre-control, en que el sistema de potencia era operado de una manera más o menos mecánica por personas, por experiencia más que todo, y una segunda fase del sistema de potencia controlado, que a partir de Ringo Arani y de otros pesquisadores, han atingido hoy una maturidad muy grande en relación a lo que era 30, 40 años. Han tenido a sistema de potencia una evolución rápida y que a veces es poco conocida. A gente piensa, bueno, la informática evoluyó mucho en los últimos 30 años, es verdad, evoluyó de una manera fabulosa. Mas los sistemas de potencia no van mucho detrás de eso. Y nos tenemos que abandonar esa idea de que el sistema de potencia o que ingeniería eléctrica es una cosa estática que ficó medio perdida en un tiempo. Hoy en día la progride y se une justamente con otros conceptos de tipo más económico, como el concepto de smart grid y cosas de ese tipo, para configurar una profesión que realmente es un desafío. Lo cual no quiere decir desmerecer otras, vamos a decir así, formas o especialidades de ingeniería. Aliás, ¿por qué vos no levantas la mano? ¿Quién es la eléctrica aquí? Certo. Después, ¿qué otro? ¿Vosotros tienen también mecánica? ¿Tienen energía? ¿Tienen producción? ¿Y los otros qué serían? A ver, me falen, por favor. ¿Alguien es de otra especialidad de ingeniería aquí? Bioprocesos. Certo. Ingeniería química. Ambientalmente. Hídrica. Tem alguém que ainda não. Nenhuma dessas engenharias vai citar? Engenharia de computação. Engenharia de computação. Mais alguém? Eletrônica. Eletrônica. Beleza. Mas voltando então um pouco a essa anécdota que eu queria contar para vocês,
Cuando este profesor fue a la sala del profesor Ringorani para ver qué tarefa daban a él en ese instituto de pesquisa, en esa consultora, el Ringorani dio a él un trabajo extremadamente complicado y difícil. Era en el fondo hacer justamente representar por un modelo de computación un factor de control de potencia activa en ese caso. Y cuando él iba yendo embora, falou: "Olha, con ese segundo você me traga a respuesta, eu voy a saber si você é un dreamer o un doer, o sea, un soñador o un fazedor". A engenharia praticamente tenta formar doers, fazedores. Mas, quem sabe, ser um doer não é suficiente para ser um engenheiro. O engenheiro tem que ter também um pouco de dreamer, um pouco de sonhador. E por que isso? Porque a engenharia, ela usa três ferramentas fundamentais para poder justamente exercer a profissão, fazer o que se espera do engenheiro. O engenheiro tem que se valer da tecnologia, o qual é óbvio, não? Ele usa a tecnologia, e a economia. Então, o engenheiro tem duas ferramentas básicas, tecnologia e engenharia. E ele, para operar, para fazer funcionar a tecnologia e a economia, ele utiliza a ciência. Ciência exacta, as leis que regem os fenômenos e que são as que permitem construir as coisas, producir as coisas. Então, essa é a função básica da engenharia. O que é o que faz então o engenheiro? O engenheiro cria, projeta, opera sistemas produtivos, sistemas que produzem coisas, tanto bens como serviços. E esses sistemas produtivos não podem ser sistemas ruins, têm que ser sistemas bons, ou como se diz, sistemas eficientes. A eficiência de um sistema, por um lado, significa que o processo tecnológico que eu vou usar é um processo bom, ou seja, com pouco trabalho e com poucos insumos, produz muitos muitos produtos de boa qualidade. Mas, por outra parte, esse sistema produtivo tem que ter eficiência econômica. Quer dizer, ele tem que produzir de maneira que o valor do produto seja maior, o maior possível com relação ao valor do trabalho e dos insumos, dos fatores de produção que emprega para implementar o processo. Tá? Então, desde esse ponto de vista, a gente poderia dizer que é como um tripé. As patas do tripé são tecnologia, economia, ciência. Se uma pata falha, a engenharia cai. Por exemplo, tecnologia e economia sem ciência é o que dá um tecnólogo. Um tecnólogo não é um engenheiro. Houve muitos intentos de criar uma carreira de tecnologia com um título chamado de tecnólogo e coisas desse tipo,
E não deu certo. Por quê? Porque para criar tecnólogos já existem os centros, ou seja, escolas que não são de nível absolutamente superior, esses centros de tecnologia, CEFET, coisas desse tipo, que produzem excelentes tecnólogos. Não vamos querer competir com esses tecnólogos. Não queremos fazer, não brigar com eles de igual a igual. Não queremos galgar um degrau acima do tecnólogo, que é justamente o de engenheiro. Porque o engenheiro justamente tem, além da tecnologia e da economia, a ciência suficiente como para explorar da melhor maneira possível seu conhecimento tecnológico e seu conhecimento econômico. Tá? Então, essa é a ideia que eu gostaria de transmitir a vocês, do porquê a economia é importante. Agora, na economia, normalmente se faz uma distinção entre a chamada microeconomia e a macroeconomia. Em tese, a gente precisaria de falar tanto da microeconomia como da macroeconomia. Mas deixem um pouquinho que eu tente explicar como nós vamos encarar esse desafio. A microeconomia é uma disciplina que estuda as relações de consumo e produção. Mas o acento, o foco, está no indivíduo. Ou seja, é o consumo individual e a produção por unidades produtivas. Ou seja, sempre se trata de sistemas elementares. Se estuda o sistema elementar. Agora, há muitos sistemas elementares. Há muitas famílias, indivíduos, muitas unidades produtivas de muitos produtos e de tanto de bens como de serviços. E essa multiplicidade de átomos, vamos dizer, não funciona no indivíduo, ou seja, o efeito que produzem não é a sua soma dos indivíduos, mas também o resultado da interação entre os indivíduos. Ou seja, em outras palavras, se diz que nós agregamos, nós passamos de um consumo individual para um consumo agregado. Consumo individual seria o consumo de cada um de vocês. Consumo agregado seria o consumo da turma. E da mesma maneira temos a produção. Então, uma vez que eu faço essa agregação, eu posso pensar em agregado como este, uma turma dentro da EFEI. Posso agregar mais e falar, não, de todos os alunos da EFEI, ou da UNIFEI. Posso ainda agregar mais e chegar a agregar a todos os brasileiros. Ou seja, toda a nação, todo o país. Quando cheguei a esse nível, eu estou fazendo macroeconomia. Ou seja, eu estou estudando os fenômenos econômicos que acontecem a nível de país. E nesse caso, há uma série de problemas que não existem na microeconomia, mas que são importantes para todos nós. Fenômenos como a inflação, fenômenos como o crescimento, fenômenos como a distribuição de renda, e por aí vai. Só que, se vocês mais ou menos se mantêm atentos às discussões que hoje em dia se travam entre os políticos e os especialistas com relação a esta crise econômica, vocês vão perceber que praticamente não há nenhum consenso com relação a o que se deve fazer no Brasil para sair desta crise. Ou seja, é um problema macroeconômico típico. Como sair de uma crise?
Y un problema que todo país tiene en algún momento, porque todos tienen crisis. Esta crisis de aquí de Brasil no es la única en el mundo. A Grecia tuvo a tiempo y otros países también tuvieron y terán. Entonces no hay ninguna cosa trágica, ninguna cosa más. Tenemos que tener instrumentos para salir de esa crisis. Ahora, ¿qué instrumentos? Ahí você ouve a un economista y fala una cosa. Você escuta a un político, escuta a presidente, escuta a un opositor, y cada uno va a tener su receta. ¿Cómo? ¿Qué es lo que el profesor Bonato y yo teníamos que enseñar a vosotros? La respuesta de la presidente Dilma, la propuesta de Lula, la propuesta de Aécio Neves, ¿la propuesta de quién? Si ninguém está, llegó a la conclusión de que este tiene razón y otro no tiene. No, no hay una persona que tenga razón, porque simplemente la macroeconomía hoy en día está ainda en un proceso de discusión del cual no sabemos si se va a llegar algún día a un grande computador, un grande Big Brother, que diga, oye, o Selic tiene que ser, a taxa Selic tiene que ser de tal valor, o porcentaje dedicado a la industria tiene que ser tanto, los impuestos tienen que ser tais, y por ahí va. No, no hay realmente una respuesta. Entonces, fica muy difícil. La gente piensa un poco. Yo tengo tantas cosas importantes de microeconomía para enseñar a vosotros que la gente sabe que van a servir, que vosotros van a usar después como ingenieros, que con eso van a ganar la confianza de un gerente, de un director, que vosotros van a conseguir un empleo mostrando que saben esto, enseñando un monte de teorías que no están probadas y que normalmente fracasan. Entonces, la idea es básicamente hacer un curso pragmático, o sea, ¿qué es lo que un ingeniero precisa de economía para funcionar bien él como dentro de la profesión, para tener suceso? Eso es lo que nos vamos a intentar enseñar. Y a macroeconomía vamos a tratar incidentalmente. Vamos a intentar, vamos a decir así, imaginar algún tipo de forma. Podría ser, por ejemplo, a través de temas que en forma de equipos ustedes podrían cubrir. Por ejemplo, un equipo hablaría sobre cómo se calcula o desempleo, de qué depende el desempleo. Otro sería sobre crecimiento. Y así la gente podría, pelo menos, formar una opinión sobre lo que se dice. Por ejemplo, hoy en día se fala, no, primero el crecimiento, después el ajuste fiscal. Otro fala, no, yo no puedo crecer si no hago primero el ajuste fiscal. Otro fala, se puede hacer al mismo tiempo. ¿Cuál de esas afirmaciones es verdadera? Es difícil, mas ¿cómo se puede ganar algo sobre macroeconomía? Simplemente leyendo y estudiando. Estudiando, recorriendo a internet, pesquisando, y de esa manera ustedes van a poder ganar un conocimiento y transmitir el conocimiento a los demás. Es una posibilidad que nos estamos analizando. Mas, con relación entonces a esa parte de que a gente hablaba de la macroeconomía y de la economía en general, déjenme que dé a ustedes una idea de cómo nos llegamos al momento actual de la economía y cómo ese momento está. Só anticipando, ustedes ya vieron, el momento económico, la situación actual del pensamiento económico, es que la microeconomía es una
un aspecto de la economía que está más o menos dominado y que no existen grandes discusiones ni grandes preocupaciones sobre la forma en que la microeconomía hoy en día funciona. Y al mismo tiempo existe una grande discusión y muchas dudas y pocas certezas en relación a macroeconomía. Bueno, ¿mas cómo nació todo esto? Oye, no ten duda, mismo la palabra economía significa algo así como o arranjo de la casa, o cuidado de la casa. O sea, al principio la economía era algo propio del hogar. Era muy simple, ser una economía de alguna manera confinada a la familia. Después fue que ella se fue expandiendo y se fue haciendo más complicada. Entonces, en esa primera fase de economía, hubo un cara que fue el primero que escribió realmente de una manera orgánica sobre economía, que se llamaba Adam Smith. Adam Smith, él escribió un libro que se llama La riqueza de las naciones, que es muy importante. Y ustedes van a oír mucho de él porque él cuñó un concepto que se llama la mano invisible. O Adam Smith falaba lo siguiente, que o mercado es un sistema de control automático. O sea, si yo dejar al mercado funcionar libremente, él automáticamente va a llegar a un equilibrio y ese equilibrio va a ser a mejor situación posible para todos los miembros de ese mercado. O sea, es un sistema que se optimiza automáticamente. Hoy en día, la idea de mano invisible está muy cuestionada, porque evidentemente nos vemos en la práctica que los mercados libres no siempre llegan a un ideal, muchas veces se deforman y llegan a formas ruins que muchos denominan como de capitalismo salvaje. O sea, o extremo de la libertad y de mercado es lo que normalmente se denomina de capitalismo salvaje. ¿Salvaje por qué? Porque no admite ningún cuidado particular sobre ninguém. Cada uno está, vamos a decir, como en un mundo salvaje, cada uno está a merced de lo que pueda acontecer, sin ayuda ninguna. Después de eso, esa economía de Adam Smith era una economía de palabra, o sea, no era realmente una ciencia, era más una arte, porque no tenía ecuaciones, no usaba matemáticas. Quienes comenzaron a usar la matemática fueron dos suizos de una universidad que fica en la ciudad de Suiza de Lausanne. Ellos se llamaban Walras y Pareto. Walras y Pareto crearon lo que se llama economía neoclásica, o sea, una economía en que comenzó ya de alguna forma hubo un inicio de formalización, de cuantificación, y se comenzó a usar formas matemáticas. Eso nos lleva a Estados Unidos. Los Estados Unidos, a tres universidades que se destacan en la economía y que de alguna manera todo el mundo quiere imitar. Una es Harvard. Harvard es una universidad que se distinguió siempre por un ensino de tipo, de siguiente tipo. Ellos llaman de case analysis, o sea, análisis de casos. O profesor, en vez de ensinar, comenzar con esta ecuación, deducir y hacer, no, vamos a considerar, por ejemplo, vamos a considerar una economía donde tengo un señor da facenda, un coronel, tenho poceiros, tenho uma cidadezinha ao lado,